Échale, compadre, bailele, bailele. Va a cansar mi compadrito ya. Míralo, 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 no se cansa, ahí va bailando, míralo. Eso. Tú ahí vayan viendo cuando salgan para las fotos. ¿Ya está? No quieres pasar nada, ¿verdad? Mira nomás. Más cera. Más huerto se le llama. Para Luis David Torres, que nos está apoyando con una hora de banda. Ándile pues. Su huertito. Ay, su huertito. Y aquí está, esta es la mamá de él. ¿Él dónde está? ¿Dónde está él? Houston, Texas, un saludo. Pues aquí estamos, de su casa, acá está su casa. Gracias. ¿Cuánto tiene que no viene él? Muchas gracias. ¿Dos años? ¿Dos años? Pues bueno, aquí estamos con su mamá. Y bueno, no pueden faltar en las tradiciones aquí. Ahora sí que, un huerto como les llaman, pura cera, mira nomás. Qué bonito, qué bonito. Caminos de Michoacán. Los ahí van cargando ya los huertos bonitos. Ya viene toda la gente caminando. Ya viene esta bonita música de banda Caminos de Michoacán. Hoy nomás. Ahí vienen todos los toritos, todo lo que es la cera, todo lo que es cera pasamos y todo lo que es la pólvora, quema de pólvora de los toritos. Ya viene la banda y los cabalgantes. Arrego más saludos. Un capricho, vean nomás. Llegamos, hermanos de a caballo. Llegamos con la banda. ¿Qué dejó por allá, oiga? Una cheve para la calor, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto aquí? Y bueno, por acá. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué se vinieron para acá? Ah, no, pues ir acá está. Mire, compadrito. Mire nomás. Ándele, pues, ahora sí también vamos a echarnos una. Porque... ahora sí. Ahorita porque me dio sueño. ¡Salud, salud, salud! Y arriba San José de Canoas. Ándale. Por acá. Aquí estamos con qué familia, oiga. Familia Juárez García. Juárez García.
Ándele pues, ¿y tienen familiares por allá que no vinieron? Sí, muchos. Santa Rosa, California no vinieron, en Houston todas las familias, Torres, Álvarez, Vázquez Torres, todas. Y la niña fue la que se portó mal y va a llevar la penitencia, ¿verdad? Sí, ella la va a hacer. Es la que va a llevar todo. Está sí. Bueno, pues muchas gracias. Le puso el rancho. Por y el Dios le puso así también, ahí patrocinó unas cheves, ahí está, coronita, ¿verdad? Salud, salud. Pues bueno, Dios los bendiga mucho y un saludo hasta California y a Houston, ¿verdad? Houston, y Atlanta también. Atlanta, ándeles pues, a toda la familia por ahí. ¿Y le encargo la película? Claro que sí, claro que sí. De hecho, ahí la vamos a ver esta semana, primeramente Dios. Órale, pues. Ándele. Acá atrás. Sí, el centenario. Y bueno, recordando que por ahí el señor Severiano Briceño viene siendo familia, ahora sí, de las personas que nos contrataron, de la familia de León Cruz, Rivera, de León Rivera. Y pues bueno, ahora sí que, pues, él fue compositor ahí del corrido de Monterrey y el corrido de Sinaloa, el sinaloense. Y hasta ahorita me di cuenta que pues era de San Luis Potosí la persona que grabó, que ahora sí compuso esos dos corridos muy clásicos. ¿Quién no se sabe la canción del sinaloense? ¿Quién no se sabe el corrido de Monterrey? Y fue el tío de ustedes, oiga, con el señor Severiano Briceño, ¿verdad? Que era tío de su mamá. Tío, hermano de mi abuelita. Hermano de su abuelita, mire. Pues muy contentos, y una grata sorpresa de que pues nos topemos con ahora sí, una familia de un compositor muy conocido. Y pues bueno, aquí estamos desde San José de Canoas, aquí en las fiestas patronales. Aquí venimos con Doña Cata. Allí con Doña Cata. Con Doña Cata, ándele. Oiga, ¿y no pesan? Y otra tradición que se hace también es de que llegan a la casa, ajá, le traen el cultivo, ¿verdad? El huerto. Y luego también una canción, ¿verdad? ¿Cuál quieres? Pues díganos. ¿Especial? Pues una del señor Severiano. Las nieves. Nieves de enero. Nieves de enero. ¡Ándele, papá! Antes traían cuadernos y ahora no, ahora con el celular, mi compadre. Ahí trae todo el acordeón, ¿verdad, compadre? De hecho, sí traen acordeón, ¿eh? Traen acordeón esta banda. Ahí está, Lala. Y bueno, son originarios de aquí, ¿verdad? De aquí. A ver, compadrito. Ah, bueno, yo me voy de aquel lado. Aquí están los teléfonos. Banda del Centenario. Ahí está. Se saben todas. Sí.
agradeciendo a la gente que apoyó y de canciones. Vámonos. Gracias. Bravo, bravo. Andilega, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ahora sí, oiga, pues aquí estamos con la señora. Sí, saludo para mi sobrino Lores Martínez, que está en su cumpleaños el día de hoy. Ándile. De parte de su en Catalina. Ándile, pues un saludote para él ahí. Para ¿cómo todos. Se llama usted, perdón, me dice? Catalina. Catalina. Ándile, pues para un saludito. Todos mis hermanos y mis hermanas. ¿En dónde? En Houston, Texas. Texas. A toda la gente por ahí de Houston, Texas, de la señora familia. La señora, pues ahí estamos y también colaboraron con un huerto, ¿eh? Sí. Una hora de banda. Y una hora de banda. Ándele sí. Pues, Osiris. Gracias a todos ellos. Que Dios les dé mucha salud. Que nos sigan apoyando. Muchas gracias a todos ellos que pues, no pudieron venir, pero ahora sí que pues cooperan para que todas estas fiestas estén bonitas. Hoy no más. Otra clásica, mi gusto es. Vámonos, Marianita. Los chavos son la rocola, esta banda se saben todas. Y para toda la familia de doña Catalina hasta Houston, Texas, venga. Hoy nomás, ahí pide esa canción. Y va a dedicar para todos ustedes hasta Houston, Texas. Un saludo por ahí a la familia de la señora Catalina por ahí, que está en Houston, Texas, que también por ahí colaboraron con una obra de banda. Y pues bueno, estas fiestas bonitas se hacen, como les decía, porque todos cooperan, todos los de aquí que no pueden venir, que están en la Unión Americana. Un saludo para todos por allá, Houston, California, Atlanta, todos están por allá. Esto ahora sí que en Estados Unidos, pues bueno, ahí aquí venimos, ahora sí que allá por las calles de San José de Canoas. Y bueno, aquí traen estas bonitas. Esto ahora sí que ceras. Y mira cuántas son ya. Cuánta gente está juntando. Se va a poner muy bien la fiesta. Y esto es año con año. Y pues bueno, estamos muy contentos de andar por acá. Ya andamos cansadillos. Imagínense ellas que vienen cargando. Van a hacer brazo. Pues aquí vamos. Yo le había dicho a él. Ya mero. Ya bien, oiga, ya mero. Lo que veo es que casi ahora sí que son puras mujeres las que llevan cargadas acá. Y acá los chavalines, todos los toritos. Y los de a caballo. Y a banda. Y pura flor de qué, oiga. Totol. Ya nomás. Qué bonito, todo arreglado aquí. Con puro totol. Se me ve, ¿verdad? Aquí no voy a poder torear un tol. Ya llegamos. Aquí vamos, rumbo a la iglesia. Julio. A la iglesia. A la iglesia, oiga. Sí. Ya mero llegamos. Ya merito. Ándele pues. Yo vengo cansado caminando. Imagínense ellas. Les digo, puras mujeres son las que vienen cargando. Aquí, la mayor parte de todo. Ya llegamos acá. Se cayó una cera, levántenla. Ya llegamos, aquí estamos, saludos, llegamos. Saludos allá, vamos a donde están los caballos. Ahora sí que vienen acá con los caballos. Este es el final, San José de Canoas. Muchísimas gracias. A ver, acá, Raquel, acá van. Uno para allá y otro para allá.
otro tele. A ver, Raki, acaba la grabación. Que se va a cortar la señal allá. Bueno, vamos a ver hasta dónde aguanta la señal. A ver si no se corta. Ya están. Bueno, pues agradeciendo, aquí andan haciendo el agradecimiento. Aquí están agradeciendo todas las familias aquí por haber acompañado en esta bonita cabalgata donde se unieron bastantes armados de a caballo. Y pues bueno, mira. ¿Qué tal? Y aquí está esta, mira este momento. Lo hacen como un signo también de cera, pero es puras flor de sotol. Puro sotol, mira nomás, qué bonito arreglaron aquí. Es año tras año tras año. Pues aquí van agradeciendo a todos los hermanos de a caballo. Hasta aquí llegamos lo que fue este día, en lo que fue la cera, o huertos como le llaman así, cultivos, perdón, pues son cultivos. Pues ahí están agradeciendo y juntaron toda la cera. Y ahorita, bueno, ellos también como cabalgantes traen lo que es la cera. Y es la cera que se juntó. Y pues bueno, aquí vienen todos así. De aquí para allá, que se ve así. Chuy, Chuy, Chuy. No, no, no. La idea es que se vea. Listo. Bueno, ahora sí que bueno, aquí agradecieron a los cabalgantes, ¿verdad, diga? Por haberos acompañado en la cera que se recopiló aquí. Gracias. Y pues bueno, aquí estamos en este bonito marco que también es como un significativo de la cera, mira nomás aquí. Es otro. Las mujeres organizan la cabalgata. Cabalgata. La primera vez. Ándale, qué bueno. También en Canoa las mujeres pueden. Sí. Todos igual. Para que aprendan, fíjese. Si andamos juntos todos, es lo que la unión hace la fuerza. Exactamente, mire qué bueno. Todos los del barrio Calle Es para que escuchen eso y podemos hacer las fiestas bonitas. Todas las familias del barrio Calle Grande. Qué bueno, qué bueno. Nos apoyaron. Y nos vamos con un mensaje nosotros también bonito. Que Diosito les multiplique lo que nos dieron y que les bendiga su familia con mucho esfuerzo y salud. Ándale, pues qué bonito, muchas felicidades. Nosotros venimos de Tamaulipas. Y nos llevamos un grato sabor de estas bonitas fiestas, una buena organización. Gracias. Y gracias. Ahorita seguimos más de ratito con qué, oiga. ¿Es el Rosario ahorita? Soy nacida en San José de Canoas, pero vivo en Tamaulipas. Ándele pues, sí señor. El DF. Saludos. Ándele saluditos y bueno, aquí vamos y acá sigue la banda. Mira nomás, mucha juventud apoyando aquí, niños y todo, ya bueno. Ahora sí que no pueden faltar estas flores de sotol, ¿verdad? Sí, sotol. Sotol, bueno, ahorita por aquí que sigue un rosario. ¿Sigue el rosario? Rosario, sí. Y después ya la quema de pólvora. ¿La cera se va a meter toda adentro? Sí, se mete a la cera y luego. Ah, bueno, entonces vamos a esperar entonces ahorita y ya. Aquí estamos ya los cabalgantes, ya terminaron su recorrido. Para la cena. La cena, sí, cierto, que estaba ya la grabamos por ahí bien rica. Sí, un saludo para todos ahí y también para Burgos, Tamaulipas, ¿verdad? Tamaulipas, bueno. Flor y todos allá los que están escuchando. Dale, y el chavalón, míralo ahí, ¿no te cansaste? No, 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 anda ahí, anda hasta nada bailando con el torito y todo. Pues aquí estamos, qué bonito arreglado todo. Y aquí estamos desde la iglesia de San José de Canoas, aquí desde Río Verde, San Luis Potosí. Aquí estamos por la iglesia, cerquita de la iglesia de Santa Agra. Así que aquí era como una iglesia también. Son ruinas por ahí de una hacienda, como dicen, pero me decían que era una iglesia. Esta era una iglesia la que está acá. Y bueno, pues ahora sí que, ¿cómo le hacían para construir esas grandes de pura piedra, ¿eh? Y no había cemento. O sea que bien se las ingeniaban para hacer estas donetas, haciendo grandes. Mucho ingenio que tenían antes para hacer también macizas. Centradas ahí. Y como podemos ver aquí, puras piedras con lodo, tierra pegada.
y las piedras grandotas ahí, las iban formando, y así quedaban las paredes. Y todavía hasta el día de hoy le siguen poniendo cemento, y así que pues todavía forman parte de las paredes de aquí, de esta casa. Mira nomás, qué bonito. Cuánta antigüedad aquí. Bendiciendo. Acá es donde guardaron todo. Aquí guardaron. Aquí guardan toda la cera, ¿verdad? Esta, ¿cuándo la van a prender, oiga? ¿La prenden hasta cuándo? ¿Sí, sí los prenden? ¿Hasta el final? ¿19? Aquí están. Ya todos guardaron. Y ahí anda el torito. Ya empezó esto, señores. Aguas por hoy. ¡Avientan chifladores! ¡Vámonos! Vamos de San José Canoa hasta acá de Río Verde. Río Verde. Aquí, San Luis Potosí. Todavía le falta, ya saben, compadre. Yo soy
empezó esto, señores. Aguas por hoy. Avientan chifladores. Vámonos. Vamos de San José Canoa hasta acá de Río Verde. Río Verde. Aquí, San Luis Potosí. Todavía le falta, ya está mi compadre. Se me quemó uno. Mira, Julio, a ver, me quemó creo que sí, a ver, grábame. Me quemó el tonito por andar aquí, atrás de él. Hay un llegue. Vámonos, y agua porque. Vámonos. Los chifladores. Ya me quemó uno a mí por andar ahí metiéndome. Lo voy a hacer mejor de retirado porque si no. Aguas, y ahí sigue los diablitos. Vámonos. Mira. ¡Ay, son los seguidores! ¿No? Bueno, son partes un poquito peligroso también, ¿eh? Ya traigo un quemador aquí, oye. Vámonos. Aguas, míralos. Son las fiestas que se viven y no pueden faltar los clásicos toritos de fuego ahí. Vámonos. Todavía le falta. Aguas. ¡Agua! ¡Ay, hijos de su! Dame una foto así. Ahí viene otra, vámonos, órale. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Vámonos! Míralo, cómo baila. Eso, chinga. ¡Aguas con los chifladores! ¡Aguas! Y con la banda El Centenario, de por acá de Río Verde, San Luis Potosí. ¡Vámonos! ¡Ahí va el torito! ¡Aguas! Y acá mi compañera, Juan Paco bailando. ¡Chele, compadre! Mira los cohetes. El compadre, ¿de dónde es, compadre? ¿Aquí? ¿Es de aquí? Ahí está el compadre. Está caballitos briosos. Míralo. Ahí está. Míralo, ahí está gustoso el caballo. ¡Aguas, güey! Cáralo. ¡Vámonos! Y aquí estamos, ahí viene otro torito más. ¡Aguas! ¡Vámonos! ¡Aguas! ¡Pum! Retachó con él. Aquí está, acá de este lado en el kiosco está la banda. ¡Agua! Se va para allá. ¡Vámonos!
¡Ánimo, ánimo! ¡Aguas, aguas, ahí va! ¡Vale, órale, todos, órale, todos! ¡Vale, escupitero! ¡Mira nomás, mira nomás! ¡Aguas! ¡Ay, qué esto! ¡Mira, mira! Son tradiciones, señores, de México. Y bueno, sí, como dicen, algo peligroso, pero bueno, es parte, tenemos que cuidarse mucho para que no pase un accidente. Comparito, y ahora sí que, ya nomás, aquí andan. ¿Cuántos lleva usted? ¿Ya lleva varios, da? Ahí, el robón, la carnada, míralos. Ahí están los puentes también allá. San José de Canoa, señores, aguas, agua. Aguas, aguas, aguas. O si es adrenalina, miren. ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Hoy nomás! ¡Ja,
se acabó aquel. Ya casi estamos terminando aquí con estos toritos. Mi compadre se echa el bailongo también ahí, míralo, míralo, míralo. Míralo. ¡Agua, agua! Míralo, míralo. Míralo, 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 míralo. Adrenalina pura, oiga. También que de aquí son el esposo de la señora que por aquí me contrató, y bueno, pues también saludos a Burgos, Tamaulipas, tradiciones en México, San Luis, Tamaulipas, por aquí disfrutando ahora. Así que se apagó, no hombre, todavía sigue. Aguas, aguas, ay cabrón, que me da miedo. Aguas, no, fue el que se me pegó, mira, 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 se fue aquel, se fue aquel. ¡Ahí va otro! ¡Agua! ¡Ahorita le cae en la cabeza! ¡Uah! ¡Y hay ritmo de banda! ¡Pura adrenalina pura, sí señor! ¡Vámonos! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Hombre, esto sí da miedo esas cosas! ¿Sí? Ay, eso, por poquito me pega otro. Eso, oh no, hay que ver el toro. ¿No le atacó a ninguno, compadre? No. Te salvó mi compadre, alo. Bravo, bravo, aquí va a decir, don, íralo. Es todo. Ya está la canción del señor. Voy a decir que Siberiano, Siberiano Briseño, aquí de este Guido Canoas, él fue el que compuso esa canción. Y bueno, estamos muy contentos de que nos hayan traído por acá. Como les decía, esa canción la compuso el señor Siberiano, Siberiano por ahí, ahora sí, Briseño, que es compositor de esa canción que están de fondo, el sinaloense, y también por ahí la canción del Corrido de Monterrey. Y pues bueno, ahora sí que muy contentos y muy agradecidos con la familia de León por traer Fueras y Caballos, que son familia del señor Briseño. Y bueno, de aquí siguen los toritos, mira. Ay, caro. Miedo eso, oiga. Vámonos. Y así bailando con esa vaquita, con cuetes. Qué bonitas tradiciones, qué bonitas fiestas, oiga. Desde San José, Canoas, Río Verde, San Luis Potosí, vámonos. Pues esperamos hayan disfrutado esta quema de pólvora aquí, lo que fue en este bonito fiestas patronales San José de Canoas. Y bueno, pues nuevamente saludos a la familia Rivera de León, a la familia de León Cruz y a toda la familia, ahora sí que trajo pues Puelas y Caballos, que los que no pudieron venir que están en Houston, Texas, y a toda la gente que está en Estados Unidos, en California, también por ahí en Atlanta, que cooperaron para esta fiesta que se pusiera bonita, pues aquí están disfrutándola a sus familiares. Y bueno, pues aquí nos vinimos. Todo está el espacio pelón ahorita porque todos están atrás, porque bueno, es un poco peligroso también lo que se hace con la pólvora. Pero bueno, aquí estamos, terminamos. Y ahí me voy con mi camisa quemada, mira nomás. Y arre, porque se alcanza. Ni nada pasó a mayores, todo bien, saldo blanco. Nada más yo que me quemé y otros señores también por ahí. Acá andamos con la raza que ya nos andamos yendo. Y acá andamos, ¿cómo andamos, compadrito? Alegres, todos alegres, ¿verdad? Mira nomás, ahí está, compadritos. Andile, compadrito. Con mi compa Rana. Andile, compadrito. A toda la raza que nos mira. Vamos, ya que Fueras y Caballos. Saludos, amigos. Andile, compadrito. Y bien a gusto, ya bien padre la fiesta, compadre. Mire, me llevo un recuerdo, mire.
perrón de aquí de San José. ¡Ale, compadre! ¡Saluditos, mírenlos! ¡Miren nada más! ¡Mírenlos! ¡Salud, salud! ¡Arre, porque nos alcanzan! ¡Saludos! ¡Eso, compadrito! ¡Y aquí estamos! ¡Dios los bendiga mucho! ¡Saludos, saludos! ¡Ahí estamos! Pues aquí sigue llegando la raza, mira. De este lado también están pisteando todos. ¿Cómo andamos, don? Aquí andamos muy bien. Ándile, alegre, ¿verdad? Como debe ser. Ándile. Es todo. Compadrito, saludos, saludos. Aquí estamos. Ándile, pues. Dios lo bendiga mucho y bueno, hoy te vamos a la cena. Aquí estamos, ahora sí que desde San José de Canoas, de Río Verde, San Luis Potosí. Sigue la banda y vamos allá para allá lo que es a la comida. No puede faltar. Anda comprando. Cosas. Hay cuentas también. ¡Ay, ay, ay! ¡Anda, güero! ¿De dónde eres? ¿De aquí o qué? No, de Alabama. Oído de Alabama, es gringo, pues está güerito. Saludos, saludos, oiga, saludos. Y ahí está la banda, sigue la banda tocando. Muchos saludos y muchos abrazos, besitos. Para mi Fernandito y mi jercita. Y para Fernando. El papá y para mi niño chiquito y para todos muchos abrazos y besitos y aquí estamos en nuestra fiesta y ahorita que vayamos a cenar nos vamos a pasar mijos para que nos vean cómo está aquí toda la gente y muchos abrazos y besitos todos me los llenen de bendiciones y me los piden ¿A quién le está hablando ahí? A mi hija. ¿Dónde está ahorita? En Houston. En Houston, pues esperemos que nos estén viendo ahorita aquí en vivo. Ah, que okay, este, a ver. Sí, ¿están ahí conectados todavía o no? Sí. Dígale que... A ver, ¿están conectados? Fíjate, ¿están conectados? Ah, chécale ahí. No, ¿ya acordaron? Pues bueno, aquí les mandamos entonces saludos a ellos que están en Houston, Texas, que no pudieron venir. Y este, aquí estamos, ahí para que... ¿Hay alguien si está viendo el Facebook? ¿Ya cortaron? Bueno, pues aquí estamos en vivo, oiga. Entonces, ¿me decía quién? A Elsa de León. Elsa de León. Y Fernando Merino, Fernan, su esposa. Ándile, pues. Y Fernandito chiquito. Y Leo. Mi Leo. Mi niño chiquito. Ah, okay. Muchos abrazos y besitos. Que Diosito me los pide, me los llene de bendiciones. Y aquí estamos, hijo. Muy contentos. Vas a tener ahorita la cena. Vamos ¿Qué vamos a tener de cena, oiga? ¿Salsa verde? Sí, salsa verde, carnita, y ahorita se van a fijar, ahorita van a ver en el... Ay, con ellos. Sí, ¿verdad? Muy amables y muy linda gente estos señores que aquí andan. Muy bonito, ahorita los vamos a pasar, ahora que ya estén comiendo. Claro que sí, ahorita nos vemos y... abrazos, besitos. Ándele, pues, Dios lo bendiga de parte de la señora. Sí, María Luisa. María Luisa, doña María Luisa. Ahora sí, Cristian y mi Petra. Ándele, pues. Gracias, gracias. Bendiga, y aquí estamos, en la fiesta ahorita. Por aquí, ahora sí nos metimos a la cocina, oiga. Sí, eso va. Niños, adiós, adiós. ¿Andas cansado o qué? Hala, oiga, ¿esto qué? ¿De dónde sacan tanta cacahuate? Y aquí de misa, pues el que tengo ya está tostado. Ya está. ¿A poco este de aquí lo siembran ustedes? Sí, ya está tostado, miren. Mire nomás. Aquí están para que vean, pónganse para que vean. Mire nomás. Y miren los regalos que nos trajeron. Naranjitas. Del ojo de agua de Solano. Miren, ¿y cuánto cacahuate es aquí? ¿Entonces es cultivo de la familia? Sí, de aquí, okay. Sí, de la misma de su Derek. Ándile pues, y acá la cocina, mire. Ahí está. ¿Está chiquita la cocina ya? Está bien grande, bien amplia. Bueno, nos vamos para allá. Vamos para acá, pero para acá vamos, porque acá vamos a lavar y no lavamos. Ah, mire pues. De este lado. Sí. Pues está bien amplia la casa, oiga. Sí, bendito, si ahí abrimos todo. Sí. Para cuando vengan ahí caben todos, ¿ya? Ahí está. Ándele pues, a ver, ahorita se nos cortó, a ver si no se nos corta acá. Sí. ¿Cómo vamos, oiga? Bien. ¿Ya bien? Mira, ahora puras tortillitas, pa. La comida. Nos vamos a malpasar aquí. Miren, aquí está la carne, para que vean lo que se va a dar. Ándele, doña María. Arroz, frijoles. Mira, hay cortadillo. Acá todo en cazuelita, ya hace rato grabamos por aquí también así. Pura leña y puras tortillitas, sí. Sí, ya ves. Voy a tener engorda. De posible cómo tengo la panza ahorita ya, donde comí bastante allá. Son las mole. Señoras, las señoras que hacen, que se entienden de hacer todo, la comida y todo.
Número uno, San José de Calma. Miren, ¿no? Miren, pues ahí está. Miren. Y son de puro maíz. Ahí está muy fuerte la luz. Ahí está. En vivo, para que las vea. ¿Tienen años que ven sus hijos? Sí. Ya. Y mire, oye, aquí está la huevo, está bien grande. Sí, así. A esta era la, donde aquí estuvo la fiesta, que se hace aquí la fiesta de la quinceañera. Sí. De la, mire, pues, Mireia. Bastante campo que hay por acá. Y la boda de mi hija, Elsa. ¿También por aquí fue? Aquí fue su boda de ella. Mire. Sí, todo esto para allá. Ahorita ya se ve un poquito oscuro, no alcanza la luz, pero está el campo aquí bien grandísimo. Pues ya tienen el vaquerito y le están tomando fotos allá. Ándele pues, muchas gracias, oiga. Y ahorita aquí estamos en el galerón, este muy padre. Ahorita que venga ya, ahora que ya venga toda la gente. Le damos para acá, mira. Ya no va a ser el galerón este. Sí, aquí se hacen bailes y todo. Muy padre. Mira nomás. No estaban perdidas, andaban de parranda. Ay, no, si ya tiran las... Ay, mira, cómo. Se ve toda la gente y ya viene, ya vamos a comer. Bueno, es para el baile, mira, no. ¡Ahora! Mira nomás. Oiga, les digo, a ver si me ayuda a desapartar. Pues sí que son de ambiente la familia, ¿verdad? Bien padre. Bien padre, bueno, pues toda la familia que no pudo venir, pues. Mira, hay que estar contentos. Hay tres más chévere, mira nomás. Y harta chévere. Así es, hay que ser felices hoy y mañana también. Claro que sí. Acá está la banda. Por contrataciones o algo, ahí está, el teléfono. Banda Centenario. Thank you.
en el bailongo. Ya están sirviendo la carne. Estamos sirviendo, mira, ¿Qué es lo que está sirviendo ya? Carne de puerco en salsa verde. Ándile, acá tenemos el picadillo en esta cazuela escondidita. Ándile. Y acá tenemos el arroz, ya tenemos el bistec. El bistec. Y allá los frijoles. Este ranchero, los frijoles. Ah, y en bola, para que amarren rico. Ándile. Y tortillas hechas a mano. Y a mi contra en su cajón.
¡Vaya Burgos! ¡Ándale! Seguí vagando en la noche con mi botella en la mano. Y anoche una banda tocaba el abanderado. Brotar desgraciado, aquel diablo embotellado. Ya por mis venas corría. Sí, son los tíos de mi sobrina. Ándale, mi hija, ¿cómo se llama sobrina? Mireya Lara, pues aquí están los tíos. Pensando en ella bebía. Es el primo también de ella. Mira nada más. Y como estrella me la robó el nuevo día. Hombre, por ahí quedó ese temita que... Por aquí también están solicitando el tema de la mujer casada por Epala. Que dice así, vamos. Para ahí, para aquí la familia de León nos invitó a esta casa aquí a... Por ahí están solicitando esos temitos, pero ahí la gente que se encuentra también se encuentra ahí debajo de las tierras reconocidas.
temitas especiales que tratamos de enviártelos para ahí un... Noches te les damos cordialmente a todas las personas que nos apoyaron para hacer esto realidad y les vamos a mandar un cordial saludo y aquí vamos a mandar para que nos sigan apoyando y que sí, el año venidero, si Dios nos da licencia. Ok, Teresa Padilla, 500 pesos. A Berna Vázquez, 500. Fortunata Castillo, 500. Juana Saavedra, 500. Severo Torres, 500. María Luisa Cruz Briceño, 500. Esmeraldo Torres Gallegos, 500. Evaristo Juárez, 500. Emilio Juárez, 500. Juan Torres Rivera, 500. Inés Palacios, 500. Ramón Montoya, 500. Lina Salazar, 500. Leonardo Salazar, 500. Federico Salazar, 500. Bertoldo Pedraza, 500. Omar Torres Rodríguez, 500. Faustino Salazar, 500. Raúl Montoya, 300. Virginia Juárez, 200. Sebastiana Juárez, 500. Jacinto Torres Ríos, 500. Antíoco. Antíoco. Pérez. Pérez, 300. Una hora nos pagó Carlos González Ríos. Manuel Moreno Martínez, una hora. Familia Palacios, una hora. Luis Torres Rodríguez, una hora. Hernán Torres Hernández, una hora. Marbella Rivera, un cajón de paletas para los niños. De Toritos nos dio una corrida Victoria de León Cruz, Marbella de León Cruz, Carlos González y Telésfora Saldaña. Les damos las gracias, aquí tenemos las...
Elena. Y les mando un cordial saludo a ella, que es mi hija, que está en Houston, Texas, y que la quiero mucho, y para otro año, ojalá que esté aquí con nosotros presentes, si Dios nos da licencia. Y les agradecemos a la banda Centenario, que nos echó la mano, y muchas gracias por todo. Dios te los bendiga y que nos sigan apoyando. ¡Arriba! Continuando con más temitos, con algo para todos los... Ojitos negros encantadores, que es un recuerdo que yo...
¡Sí, señor! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ya ves! Viene ya de Estados Unidos. Por aquí a pasar estos bonitos fiestas aquí en San José de Canoas el día de hoy, que están de fiesta aquí en el barrio, la calle grande, por aquí. Don Mayordomo, muchas gracias por la invitación. De Tennessee también vinieron, mira, de Houston, de varias partes acá. Aquí sigue la mente, lo que es aquí en, con la familia de León. Aquí lo que es en San José de Canoas, teníamos bien rica comida, harta cheve, harto refresco. Bueno. Aquí la banda del centenario. ¿Cómo que es? Sí, dale. Tú dale, tú. 3, 2, 1. Ya está, bueno, deja. Así es que, o sea, con qué alito. Este es el portal. Pues bueno, aquí estamos con la familia Rivera de León y pues queremos agradecerles, oiga, por traer estas bonitas fiestas a Espuelas y Caballos. Y pues bueno, por ahí ahora sí que Dios los bendiga mucho. Y pues hay unas palabras que quiere decir, oiga, a la familia que no puede venir y también a la suya, que a sus hijos y a su esposo por allá. Sí, gracias por venir aquí a nuestro rancho a ver nuestras tradiciones. Un poquito de falta más porque hoy nomás es el día 15. Gracias a, esta es mi familia, me quedó dos allá en Houston, a mi esposo José Armando Rivera, a mi hijo Orlando Rivera, a mi nuera Natalie Rivera y a mi nieto que es Junior José Orlando, y a mi sobrina Lara Mireya, que no, también se quedó allá, no pudo venir. A mi hermano Juan de León y su esposa Mari de León, a Victoria de León, que es mi hermana, a todos ellos, gracias a ustedes que vinieron, a ellos que me apoyaron. Aquí estamos, ojalá y Dios quiera que siga en otro año. Y un saludo, todo muy bonito, espero que les haya gustado. Y aquí está su humilde casa. Pues ahora sí que bonitas tradiciones, ahora sí que yo no había visto, como lo digo, lo de la cera. Esperemos que el año que viene, como platicamos hace rato, pues vamos a grabar un poquito de cómo las fabrican, oiga. Ya es toda una tradición de familia. Y también por ahí una sorpresa, que por aquí también es familiar suyo el señor, el compositor, ¿cómo? Severiano Briceño. ¿Cómo, perdón? Severiano Briceño, que compuso ahora sí que las canciones, las clásicas, más clásicas, Corrido de Monterrey y el sinaloense, que todo el mundo se lo sabe, y en todo el mundo, ¿eh? Y qué padre, qué orgullo. Cuando yo también me gusta cantar, y cuando me dijeron eso, así como que no, sí, no, sí. Él era de Monterrey, y era de Sinaloa. Y era de aquí, ¿verdad? Y bueno, tenía un grupo, una agrupación, lo que más me gustó, que se llamaba Los Tamaulipecos, ¿eh? Sí, y qué bueno, aquí también es una combinación entre San Luis y Tamaulipas, porque su esposo, ¿de dónde se llega? De Burgos, Tamaulipas. El apellido ahí en la familia de Burgos, ¿cómo se pide? Rivera Gutiérrez. Andile, pues, a mi familia de Burgos, a mis compadres, a mi hermana, a mi cuñada. Su cuñada que me mandó mensaje, hace rato lo vi, y su cuñada fue la que me mandó mensaje, que le mandara saludos. Ok. Chema y la Sema. Chema para no, Chema allá para a José, su esposo Mireles, de electricidad de allá de Burgos. A mis sobrinas Keila, Kenia, a la bebé Natalia, Josecito, ay, a todos ellos allá en Burgos, que donde llegamos es algo muy bonito. A todos los familiares allá, muchos compadres que tengo en Burgos. Una familia muy querida, comadre Gloria, la comadre Flor, comadre, a mis primas, ¡ay, no! Tanta familia que yo tengo, que, ¡ay, es un orgullo decir Burgos, Tamaulipas! Así, y la capital del cabrito, como digo yo, los hacen en Monterrey. Pero todos nacen ahí en Burgos y ahí exportan para Monterrey infinidad y para muchas partes de la República Mexicana. Y pues bueno, nuevamente agradeciendo, hoy 15 de marzo, fiestas patronales de San José de Canoas, aquí de Río Verde, San Luis Potosí. Y bueno, saludando a toda la gente por allá de la Unión Americana, a Houston, especialmente a toda su familia, a sus hijos y a su esposo. Y esperemos que disfruten este video. Este video que bueno, esto va a ser ahorita, hoy se sube este mismo video, hoy 15. Y el otro que está grabando, pues es para la otra semana, primeramente Dios, para que vean. A ver, agarra un poquito aquí. Me llevo un grato recuerdo. Sí. Se traspasó hasta la camisa. Aquí está. No me quemó, pero sí traspasó. Algo medio peligroso así, pero mucha adrenalina que viví el día de hoy, muy padre.
Y pues bueno, ahora sí que Diosito los bendiga mucho. Nos despedimos, nos quisiéramos quedar porque ya se va a poner bueno el bailongo allá con la banda, el centenario. Su mamá, perdón, su nombre era... María Luisa. ¿Diseño? Baile y baile la señora. En serio, los señores bailando, usted bailando, sus hijos. Y ahora sí falta usted, oiga, no baila bien. Hija, dale. Tiene que bailar. Sí, tiene que bailar. Y se puso muy bonito también el ambiente aquí. Y eso es lo bonito. Ahorita por ahí grabamos a la señora que habló con sus hijos allá en Houston. Y mucho amor que tiene también. Eso es lo bonito, la unión familiar, como lo están viendo ellos. Y eso es lo que pasamos en Espuelas y Caballos. Eso es lo que más me gusta, que familias me traen. Y eso me da orgullo grabar. Que haya mucho amor, unión familiar. Pues bueno, nos despedimos desde aquí. Ahora sí, todo quemadito, pero nos vamos bien ahí. Esperemos llegar con... Es un ratito... hasta Ciudad Victoria son como 5 horas y media por ahí, nos vamos a sacar en Tula, pero bueno, así que estamos muy contentos de estar por primera vez acá y esperemos el año siguiente estar nuevamente. Pues Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza. Gracias, gracias, gracias. Espuelas Caballos por venir aquí. Gracias, gracias. Verdes, la risa, etcétera. Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros, de Trinidad nunca se olvida de su tierra zapatero. Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo. Jaripeos y cabalgatas, a todos los paisanos en la Unión Americana, transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. Espuelas y Caballos, arriba mi Tamaulipas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre Espuelas y Caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.